La noticia veraz y oportuna. La opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García. Un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Habla María del Refugio García. Este es el resumen de noticias de Grupo Mi Radio y vamos con Roberto García y este sondeo que ha realizado con los diferentes sectores de la población en relación a la calificación que le dan a Enrique Peña Nieto como presidente de la República en este segundo informe. Roberto García. Como ya bien mencionas, bueno, pues te comento como positivo y con grandes avances, así es como diversos sectores de la sociedad califican y reconocen el trabajo de Enrique Peña Nieto durante su segundo año de gobierno en la República Mexicana. Tal es el caso de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio aquí en la capital del estado, Elba Benavides, quien asegura que con el trabajo realizado hasta la fecha por parte del presidente de la República, Peña Nieto, bueno, pues crecen las esperanzas de mejorar el país en todos los aspectos, y dijo los resultados se verán en muy poco tiempo. Escuchemos. Mira, yo creo que tenemos mucho más esperanza que otros años, ¿verdad? Por todas las reformas estructurales que se han estado generando y que se han estado aprobando. Yo creo que aquí esto es tiempo que podemos ver nosotros resultados y que esto lo vamos a ir viendo en 1 o 2 años. Indicaron que aunque aún hay asuntos pendientes en materia de seguridad y de empleo, el gobierno del presidente Peña Nieto ha logrado concretar asuntos que en los gobiernos anteriores, bueno, pues no se atrevieron a impulsar por temor a cargar con los costos políticos. Así lo manifestó Carlos Enrique Saldaña Farás, delegado del Instituto Nacional de la Economía Social en Tamaulipas. Es un excelente trabajo, especialmente con las reformas. Son reformas que todos comentaban, pero nadie se atrevía realmente a hacerlas. Entonces se me hace un excelente trabajo. Son reformas que ya se habían comentado, pero que nadie se aventaba el tiro a hacerlas. Llegó el presidente y dijo, oye, pues ¿por qué no? Vamos a darle para adelante y ya van para afuera todas las reformas. Eso es lo que necesitamos, realmente. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor en Tamaulipas, la Profeco, a cargo de Felipe Garza Narváez, destacó el buen funcionamiento en materia de reformas aprobadas durante el presente año por parte del Gobierno de México y los grandes avances en materia legislativa. Escuchemos. Creo que he sido 2 años de mucho trabajo, de una gran pluralidad, y en la pluralidad grandes avances en materia legislativa, sobre todo. Creo que han aterrizado ya nuevas reformas, tanto constitucionales como a las leyes que emanan de la propia Constitución, que traerán y están inspiradas precisamente en traerle a este país grandes beneficios. Cookies, hasta aquí con el reporte. Que tengan una estupenda tarde. Seguimos al pendiente. Gracias Roberto García por este reporte. Hay muchísima expectativa por la presencia de un posible huracán, un posible ciclón tropical en las costas de Tamaulipas. Lo está monitoreando muy de cerca el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua está dando a conocer que este mismo lunes un avión caza huracanes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos va a volar, a sobrevolar el Atlántico y el Golfo de México para determinar cuáles son las características, de qué tamaño, de qué dimensiones viene y cuál podría ser la peligrosidad de este fenómeno hidrometeorológico. Nosotros entrevistamos de primera mano a quien es el titular de la CONAGUA en Tamaulipas, se llama Luis Felipe Alcocer Espinosa, y aquí le presentamos la entrevista. Bueno, pues platíquenos cuál es la situación de primera mano, qué es lo que se está pronosticando en este organismo de la Comisión Nacional del Agua, que es el Servicio Meteorológico Nacional, con respecto a si viene por ahí o no un huracán para la zona de Tamaulipas, para la costa de Tamaulipas. Bueno, mira, no pudiéramos decir ya que es un huracán. Ahorita en estos momentos es un área extensa de baja presión. Está localizado sobre el este de la bahía de Campeche, y bueno, ahí ya tiene un 70% de probabilidades de formarse en un ciclón tropical. Y recordemos que un ciclón tropical, bueno, pues va desde una depresión, después sigue con mayor intensidad, sería una tormenta tropical, y posteriormente, si sube de su nivel, sería un huracán, y luego, bueno, hay 5 niveles de huracán, ¿no? Pero bueno, es
importante decirle a la población que mantener la calma. Ahorita estamos todavía, está muy retirado del territorio de Tamaulipeco. Sí hay pronósticos de que la trayectoria pueda venir hacia territorio de Tamaulipeco, pero bueno, vamos a estar monitoreándolo muy de cerca, asimismo muy coordinados con las autoridades del gobierno del estado y las autoridades municipales para poder estar dando la información oportuna y que la población obviamente pues tenga toda esta información para que también tomen las decisiones correctas. Insistimos, hay un 70% de probabilidad de que se convierta en depresión tropical hasta ahorita, en ciclón tropical. Sí va a haber lluvias, eso es definitivo, vamos a tener lluvias, sí están pronosticadas lluvias intensas en estos días, y bueno, pues es importante que la gente esté preparada para eso, pero también es importante no alarmar de más. Definitivamente, por eso es que estamos en contacto, para que sea de primera mano la información, porque sí hemos estado recibiendo una serie de llamadas, sobre todo en el noticiero estatal de Mi Radio Informa, de Sotolamarina, de Matamoros, incluso del sur de Tamaulipas, en donde nos dicen cuándo va a azotar, incluso nos preguntan el nombre del ciclón. El caso es no, que sí no va a haber lluvias. No tiene nombre todavía porque no está formado. Si se formara en depresión tropical, sería la depresión tropical 4, y de formarse un huracán sería el Dolly. Pero bueno, no nos adelantemos, vámonos paso por paso, y por supuesto que vamos a estar muy de cerca informando con toda oportunidad a toda la población y obviamente a las autoridades de Protección Civil, y ellos emitirán las recomendaciones en su momento. Definitivamente, cuando nos dice que la trayectoria indica tierras tamaulipecas o que gira en torno a costas tamaulipecas, ¿se refiere a qué municipios de la costa? Mira, ahorita no tenemos más que modelos matemáticos, porque todavía no tenemos una trayectoria definida, porque todavía no está formada el ciclón. Entonces, cuando no está formado el ciclón, todavía no se pueden dar trayectorias definitivas. Hay modelos matemáticos que apuntan, que hay varios modelos, apuntan desde el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y algo por el centro todavía, pero insistimos, son pronósticos y son modelos matemáticos, no podemos decir con exactitud por dónde va a tocar tierra hasta que no se forme como tal. Por eso pedimos mucha paciencia también a la población y que no se genere una desinformación, porque luego sí, eso nos puede generar más problemas. Insisto, vamos a estar muy atentos a esto, monitoreándolo, y ustedes van a ser los medios de comunicación los primeros en saberlo, junto con Protección Civil, para poder alertar a la población con oportunidad. Aquí lo que tratamos de hacer es que la población esté en condiciones de tomar decisiones correctas, y obviamente el gobierno también. Pero las lluvias esas sí son seguras, ¿verdad? Mándeme. Las lluvias sí son seguras. Sí, bueno, trae lluvias, eso es definitivo. Ahorita todavía... lo que nos indican que vamos a tener de lluvias, estamos hablando del orden de, nos están dando del orden de 50 a 150 milímetros. Una vez aclaradas todas las dudas, es solamente un aviso, no hay todavía una alerta y no debe haber pánico ni preocupación por la población, pero sí prevención, es lo que dice la Comisión Nacional del Agua. Una vez en dicho todo esto, vamos a la otra parte, la otra cara de la moneda, la sequía, el problema de la falta de agua para los ganaderos, que afecta no a decenas, a centenares, sobre todo en el sur, en el norte de Tamaulipas, en la zona fronteriza, allá donde se encuentra nuestro compañero Gabriel González Valverde, y nos presenta esta información. Te escuchamos. Los ganaderos de la región de Nuevo Laredo y Nueva Ciudad Guerrero se encuentran en serios problemas debido a la escasez de lluvias. Ante el fenómeno, el presidente de la Asociación Ganadera, Felipe Javier Fernández Martínez, señala que ya urge el apoyo por parte del gobierno del estado. Seguimos con la sequía, está difícil la situación en el campo, estamos chamuscando, estamos llevando alimentos. Ya por ahí hicimos algunos trámites ante el gobierno del estado a ver si nos apoyan como en otros años nos han apoyado. Y tenemos fe, siempre decimos empieza la feria y empieza a llover, ojalá que en este año sea lo mismo. El representante de los ganaderos confió en una respuesta positiva, pues hace 2 años, al enfrentar también una severa sequía, se les otorgó este apoyo. Hace 2 años cuando dieron y nos quedó por ahí tantito recurso para aplicar el año pasado.
Para Grupo Mi Radio informó Gabriel González Valverde. Esto ha sido todo. Este es el resumen de Mi Radio Noticias. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomiradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.